Bienvenido a su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. El día de hoy, tres especialistas con temas súper interesantes. Empezamos con la doctora Saskia Hernández, cirujano plástico, hablando acerca del secreto de la longevidad con una microbiota sana para mejorar la calidad de vida. Luego continuamos con Respirando Asuntos de Niños, la doctora Cristina González, cirujano pediatra, hablando acerca de la edad operatoria de cada patología en particular. Muy importante que usted preste atención a esto. Y finalizamos con Respirando Asuntos de Mujeres, la doctora Israelis Núñez, ginecólogo, edad materna del embarazo. No se lo pierdan, va a estar muy, muy interesante para que usted aprenda ahí en su casa. Y síganos por nuestras redes sociales, @respiralibre, @bplus_. Especialistas en Respira Libre. Y en nuestro segmento de especialista estamos con la doctora Saskia Hernández, cirujano plástico. Y un tema bien interesante que un cirujano plástico traiga para que usted tome conciencia. El secreto de la longevidad en la microbiota intestinal para mejorar la calidad de vida. Saskia, bienvenida. Gracias, Agisa. Gracias por la invitación. Sí, cuéntanos. Bueno, muchos se preguntarán por qué no traigo a colación algún tema de la cirugía plástica, nuevos métodos, técnicas quirúrgicas, pero de verdad que tenemos que comenzar por el principio. ¿Y qué es el principio? Somos lo que comemos, ¿ok? En la actualidad, pues ningún médico debería de evaluar un paciente sin ahondar nuevamente en los conocimientos de lo que son la microbiota intestinal. Hoy sabemos que el intestino es el segundo cerebro. Allí se produce una cantidad de hormonas y obviamente toxinas. Tenemos una cantidad también de microorganismos, tanto buenos como malos, por llamarlos así, fundamentales para nuestro proceso de vida. Pero que cuando se encuentran en disbiosis intestinal, ¿qué es la disbiosis? Obviamente la alteración de que generalmente aumentan estos microorganismos malos. Esto es una barrera que nos protege, ¿ok? Donde el 70% de los linfocitos, que son las células de cuidarnos, de protegernos cuando tenemos alguna enfermedad, algún virus, podemos responder gracias a los linfocitos. Entonces, ellos, esta barrera cutánea, cuando comemos, por ejemplo, lo que no debemos, como, por ejemplo, gluten, azúcar, aceites poliinsaturados, acá comenzamos a tener unos pequeños agujeros por donde se van a filtrar algunas toxinas. ¿Y qué importancia tiene esto en la cirugía plástica? ¿Cómo tú puedes ofrecerle a un paciente un resultado adecuado o el que tiene en expectativa, que siempre es mucho mayor a lo que realmente va a obtener, si no tiene una adecuada microbiota? Sí, es importantísimo porque tenemos dos tipos de envejecimiento. El envejecimiento primario, que es el envejecimiento fisiológico, que vamos envejeciendo obviamente porque vamos avanzando en edad, que eso es un 25%, tiene un 25%, pero también tenemos un envejecimiento secundario que es epigenético. ¿Qué quiere decir epigenético? Que nosotros tenemos unos cromosomas, ¿okay? Que estos cromosomas van a tener unos telómeros, estos telómeros se van a acortar cuando nosotros obviamente estamos expuestos a un estrés oxidativo, cuando consumimos comidas que no debemos, como los azúcares, vamos a entrar en un estado de oxidación cuando no dormimos el tiempo requerido, cuando no hacemos ejercicios, cuando definitivamente no hacemos todo aquello que nos hace bien para una mejor subsistencia y una mejor prevalencia de la especie. Excelente. Entonces, ¿qué haces tú cuando el paciente te llega? Yo básicamente... El paciente está viendo en la calle. Bueno, sí. Oye, esta doctora cuida todo. Yo voy a ir a hacerme mis prótesis y mi dermo con la doctora. Yo llego a la consulta y ¿qué me dice? Sí, yo básicamente lo que someto a mi paciente es a una desintoxicación 8 semanas a 6 semanas previas a su cirugía, donde lo descontamino, lo desintoxico, por así decirlo, de todos estos alimentos ultraprocesados. Y obviamente va a ir
que produce todo, todas estas semillas, todas estas granos que están alterados y modificados genéticamente, un estado inflamatorio en el organismo. Cuando yo coloco un bisturí para la cirugía que sea, este paciente va a entrar en un estrés, ya viene, va a pasar por un estrés quirúrgico y luego se le agrega el estrés de que está todo inflamado, obviamente no va a tener una buena recuperación, no va a tener un buen posoperatorio y generalmente es allí donde vemos cicatrices viciosas, hipertróficas o queloideas. Esto me garantiza a mí que el paciente en una semana ya está, además de la cámara hiperbárica y la alimentación adecuada, es un paciente y que por supuesto cumpla todas las órdenes médicas, me garantiza a mí que en 7 días este paciente está apto con una cicatriz remodelada, hermosa, sin ningún tipo de alteraciones, que posteriormente en el posoperatorio también debe continuar este tipo de alimentación para garantizar todos estos resultados. Fíjate que interesante, y es algo que yo quiero que usted piense ahí en la comodidad de su casa. No es lo mismo el resultado que le puedo ofrecer un médico que usted llega y, bueno, ok, ¿qué tienes? Te lo hacemos mañana, a este tipo de preparación con la conciencia actual que se tiene de salud integral del individuo. En nuestro programa Respira Libre, usted ha visto que en todas las secciones que tenemos, diferentes especialistas están haciendo que tenga conciencia de qué es lo que come. Y eso que tú estás hablando, que se ve en cirugía plástica, me parece maravilloso. Sí, gracias, Ajixa. De verdad que sí. Tengo mi experiencia desde hace un año, ha sido maravillosa, ha sido un cambio del cielo a la tierra con mis pacientes, claro, porque siempre nos preocupamos muchísimo de que ese paciente quede, por supuesto, feliz porque viene a un cambio, ¿no? A un cambio para definitivamente tener una mayor calidad de vida, una mayor autoestima. Y ese resultado que tú le ofreces se mantiene en el tiempo, porque por también supuesto, es un cuidado integral, por supuesto. ¿Dónde te pueden encontrar? Me encuentro en mis redes sociales a nivel de Instagram en dra.saskiahernandez. Estoy en la Torre Médica del Terras Plaza. Allí me pueden ubicar a través de mi Instagram y enviarme un mensaje que oportunamente lo contestará mi asistente personal. Maravilloso. Y si no la encuentran por ahí, pues @respiralibre y le haremos llegar su inquietud y ubicarán a la doctora Saskia para su resultado fenomenal en cirugía plástica. Muchísimas gracias por haber gracias, estado con nosotros. Ajixa. Y usted manténgase en Respira Libre. Respirando asuntos de niños. Y respirando asuntos de niños estamos con la doctora Cristina González, cirujano pediatra. Y vamos a hablar acerca de las edades en las que se tiene que operar cada patología en cirugía pediátrica. Vamos a ver, Cristina, cuéntanos un poco para que entienda el padre que lleva a su hijo y dice, bueno, yo mejor quiero esperar hasta que crezca. ¿Puede o no puede? No, en realidad no. Y eso depende mucho del diagnóstico. No es lo mismo un diagnóstico de hernia inguinal que tiene que operarse en el momento del diagnóstico independientemente de la edad, así sea recién nacido. ¿Por qué? Para evitar la complicación. La tasa de complicación de la hernia inguinal es muy alta, que el intestino se estrangule y hayan complicaciones mucho más graves. Una hernia umbilical, por ejemplo, una hernia umbilical podemos esperar hasta los 3-4 años porque ella en el 80% de los casos cierra sola, cierra espontáneamente. En el caso de la criptorquidia, criptorquidia o testículo no descendido, es cuando el testículo no está en el escroto, que es donde debe estar. Uh-huh. El diagnóstico se hace desde el momento de nacimiento y se puede esperar hasta los 6 meses. Y como máximo hay que esperar hasta los 18 meses para operarlo. ¿Okay? Es un error y se entiende que los padres puedan tener temor de operar a sus bebés pequeños, pero dilatar o posponer una cirugía puede llevar a complicaciones más adelante. En el caso de la criptorquidia, para que nos entiendan, porque ya entendieron que la hernia inguinal pues se obstruye el intestino, hay que salir corriendo y hay que evitar que tengamos que colocar una bolsita para que mientras el intestino
cicatriza, puede tener un tránsito adecuado. El laringe umbilical puede esperar porque el porcentaje es alto el que cierra solo. Que cierra en solo. El caso de la criptorquidia, que es sumamente importante, ¿por qué no pueden esperar? El testículo tiene que estar en el escroto porque el escroto es más fresco que el abdomen. Entonces, la temperatura corporal es de 37 grados, 37 grados y medio. La del escroto es de 33 grados más o menos. Un testículo en el conducto inguinal o en el abdomen está expuesto a temperaturas altas. 37 grados para él es muy alto. Entonces, ¿qué ocurre? Ese testículo, si lo dejamos que pase el tiempo y llegue a los 2 años, 3 años, 5 años, expuesto a esas temperaturas elevadas, ese testículo se va a atrofiar. Y hay un riesgo que aumenta de infertilidad e incluso de cáncer testicular en la edad adulta. Entonces, año y medio es lo máximo que se puede esperar con criptorquidia. No es porque, bueno, vamos a dejar que crezca, no, porque puede haber o cáncer testicular o definitivamente infertilidad. Es así. ¿Qué otra patología? La fimosis, que es un tema muy, muy de preocupación de los padres. La fimosis es el prepucio estrecho, el prepucio que no desciende. Resulta que el prepucio es normal que esté estrecho durante los 2 primeros años de edad. Es normalito, normalísimo, le está cerradito. Y a medida que el niño crece, él se va a ir abriendo poco a poco. ¿Okay? Cuando hay un diagnóstico de fimosis, se resuelve de manera, se hace la cirugía a partir de los 3, 4 años de edad. Porque antes es fisiológico, antes se considera que es algo fisiológico. Entonces, con la fimosis podemos esperar. ¿Qué otra patología tenemos aquí en edades a considerar? Tenemos, por ejemplo, el quiste tirogloso. El quiste tirogloso es un quiste que aparece aquí en la línea anterior del cuello, en la línea media anterior del cuello, que ese se debe operar también una vez hecho el diagnóstico. ¿Por qué? Porque como es un quiste que está en comunicación con la boca, con orofaringe, se infecta, tiene riesgo de infectarse. Entonces se opera una vez hecho el diagnóstico para evitar que se infecte y eso pues lleva que se formen fístulas, abscesos en el cuello y al momento de hacer la resolución quirúrgica, pues técnicamente es más difícil resolverlo y las posibilidades de que vuelva a aparecer son muy altas. Claro, también técnicamente la localización con los nervios laríngeos, si se opera al diagnóstico, es mucho más pequeño y casi nula la posibilidad de lesionar cualquier estructura que esté por ahí cerca, sí. ¿Qué otra patología? Principalmente esas, lo que es más común de consulta de pediatría y de cirugía pediátrica. ¿Qué es lo que suelen notar más los padres? Los padres en su casa se dan cuenta que el niño tiene un hernia umbilical, o que tiene un hernia inguinal, o que tiene una bolita en el cuello, o que le falta algún testículo, o ambos testículos. Sí, o la fimosis que le preocupa. Entonces, no es que, bueno, en la familia se trata de esperar, o la abuela dice que tiene que esperar. O el pediatra no nos da una edad definitiva, porque a veces que hay pediatras también que no están muy alineados con el cirujano pediatra y hay que decirlo, definitivamente. Sí. Sí. Entonces, tome conciencia de que al hacer el diagnóstico o que usted ve algo en su niño, es así. Tiene que ser el especialista, el cirujano pediatra, el que le diga en qué momento tiene que operarse y qué previsiones hay que tomar con nuestros niños para operarlos. Fíjense, primero que nada, tener la sospecha, o sea, en casa siempre van a decir, esto me parece raro, ese bultico ahí como que no es, ¿verdad? Entonces, o el pediatra hace el diagnóstico o en casa sospechan del diagnóstico. ¿Qué es lo primerito que tienen que hacer? Acudir a la consulta con el especialista, en este caso el cirujano pediatra. Entonces, hacemos el diagnóstico de la patología, dependiendo de la edad del niño decimos, mira, podemos esperar o no, vamos a hacer todo lo necesario para operarlo. No es lo mismo hacer una cirugía de manera programada, electiva, con el chamo sano, que se le piden todos sus exámenes, que lo ve el pediatra y se programa la cirugía, hacer una cirugía de emergencia. Y todo cirujano pediatra está, por supuesto, capacitado a operar al niño desde recién nacido, porque esa es su especialidad, no tenga miedo. Si hay una patología que hay que resolver, definitivamente siempre el especialista va a estar capacitado. Nosotros nos formamos para eso, para tratar, diagnosticar patologías desde recién nacido hasta la adolescencia. De hecho, nuestro rasgo de edad es mientras sean menores de edad. Es así. ¿Cómo te pueden ubicar? Me pueden ubicar a través de mis redes sociales, TikTok o Instagram, @doctoracristinacirujano, DRA, abreviado Cristina Cirujano. DRA Cristina Cirujano. O a través de @respiralibre y con todo gusto.
su inquietud con respecto a su niño, se la llevaba la doctora. Muchísimas gracias, Cristina, por habernos aclarado tan gráficamente y tan claro las edades para resolver estas patologías. Y bienvenida aquí a Respira Libre. Un placer, gracias a ti por la invitación. Usted manténgase en Respira Libre. Respirando asuntos de mujeres. Y en nuestro segmento Respirando asuntos de mujeres estamos con la doctora Israelis Núñez de ginecobstetra y vamos a hablar acerca de la edad materna de embarazo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Pues sí, uno de los temas más controversiales hoy en día es a qué edad se puede embarazar la mujer o cuál es la edad ideal para que esto ocurra. Y pues ciertamente hay consensos que establecen que la edad ideal está establecida entre los 25, 30, 32 años, pero esto tiene una razón de ser, porque a partir de los 35 años está establecido que aumentan los riesgos precisamente para que la mujer se exponga a mayor presencia de cromosomopatías o incluso la recurrencia de abortos. ¿Por qué razón? Esa no es la razón, esa no es la edad actual. La edad actual es mucho más elevada. Sí, lo que pasa es que las mujeres tenemos un número de ovocitos definido desde que estamos en la vida intrauterina hasta que ocurre el desarrollo y posteriormente hasta que llega la menopausia. No somos, a diferencia de los hombres, que producen cada 3 meses espermatozoides nuevos. Nosotras no tenemos esa ventaja. Esos, nacemos con tantos óvulos. Exactamente, esos óvulos son los que se van a ir reclutando en cada ciclo menstrual y van a ir disminuyendo progresivamente hasta que ocurre la menopausia. Entonces, desde el nacimiento hasta que ocurre el desarrollo y hasta que se da la menopausia, estos ovocitos están expuestos a agentes externos contaminantes, a agentes químicos, a la oxidación celular, y esto metal. Totalmente. Y si la paciente está expuesta a la industria farmacéutica o a la producción de agentes químicos, obviamente va a degenerar la calidad de estos ovocitos. Y por ende, a partir de los 35 años se ha establecido que se empieza a manifestar este daño. Y por eso aumenta el riesgo tanto de abortos como de cromosomopatías. Ciertamente, hay muchas mujeres que pueden tener un embarazo perfectamente normal entre los 35 y 43 años, pero no se debe olvidar este riesgo que siempre va a estar latente en esas edades. Quiere decir que si el embarazo ocurre entre estas edades o mucho más allá de los 43, ¿qué medidas hay que tomar? Pues es sumamente importante, primero que nada, la alimentación y la actividad física. ¿Por qué razón? Porque no es un secreto que durante el embarazo hay una ganancia de peso. El tejido adiposo tiene una actividad metabólica importante que incluso puede producir una inflamación o una afectación de la implantación de este cigoto que ha sido fecundado. Y por ende, es muy importante que esta paciente tenga actividad física de forma regular, además de esto, que tenga una adecuada alimentación, disminuyendo la ingesta de carbohidratos ultraprocesados, así como de agentes o alimentos inflamatorios como las grasas poliinsaturadas. Además, esta comida chatarra es sumamente importante evitarla durante estas edades si está embarazada. Y la ingesta de azúcar también es sumamente importante disminuirlo. ¿Por qué? Porque puede no solamente aumentar el riesgo de trastornos hipertensivos del embarazo, sino también de diabetes gestacional que afecta el desarrollo cardíaco del bebé y no solamente cardíaco, sino todo el organismo fetal como tal. Muy bien, sé que hay que tener en consideración sobre todo la alimentación, la exposición a cualquier agente contaminante. Total. Y ¿Qué otro examen o qué otro cuidado particular, por supuesto siempre guiado por su especialista, debe tener? Cuando una paciente se encuentra entre los 35, 43, 46 años y desea
tener un embarazo, primero que nada hay que evaluar su reserva ovárica, es decir, si tiene suficientes ovocitos y de una calidad adecuada para ver si puede ocurrir una fecundación y disminuimos un poco este riesgo de abortos o incluso malformaciones. La ingesta de ácido fólico y vitamina D también es importante en esta fase y determinar a través de un examen los niveles de vitamina D también es sumamente importante. Una vez que la mujer logra el embarazo, aquí es sumamente crucial hacer el descarte de diabetes gestacional, hacer el descarte de anemia, hacer el descarte de algún tipo de cromosomopatía a través de los estudios de ultrasonografía de marcadores y asimismo hay estudios bioquímicos en sangre que también nos permiten correlacionar los ultrasonidos con la edad materna y con esos factores químicos o bioquímicos en sangre de la madre que juntos pueden determinarnos la probabilidad de que esta paciente pueda tener una trisomía 21, una trisomía 18, etc. O sea, todo eso se debe hacer en un embarazo, bien sea de alto riesgo o incluso de bajo riesgo. Y si la paciente es una paciente que decidió a temprana edad, yo voy a congelar mis óvulos, pero voy a implantármelos después de los 45 años. ¿Es la misma consideración de la evaluación o estos óvulos ya que tenían una edad previa no están expuestos como en el momento de iniciar el embarazo después de los 45? Es muy importante esta pregunta porque ciertamente si los óvulos fueron congelados en una edad comprendida entre los 25 y 30 años de edad, son unos óvulos que no perfectos, han sufrido el daño ambiental. Entonces, al momento de fecundar tienen mejor calidad que si no se hubiesen congelado y fueran los de los 46 años. Quiere decir tal, que si usted está viendo este programa y tiene planificada su vida profesional, particular, familiar, para tener un embarazo posterior, pues congelar esos óvulos. Sí, realmente hoy en día estamos en una sociedad donde la mujer pone por delante sus proyectos y es que la maternidad no es una obligación, es una decisión personal, pero sí se debe concebir la posibilidad de congelar. ¿Cómo te contactan? A través de mis redes sociales, puede ser TikTok o puede ser Instagram como @tugineco_actual. Muy bien, @tugineco_actual o @respiralibre, un tema súper interesante y nosotros llevaremos su pregunta o su inquietud directamente a la doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Y usted continúa aquí en Respira Libre. Y así hemos llegado al final de este programa, esperando que haya sido de su completo agrado. Como siempre les digo, nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima sonrisa.